La comunidad universitaria de Huracán Recinto Bilwi participaron en la asamblea informativa de apertura del segundo semestre del año en curso, con el objetivo de contextualizar las condiciones en que se encuentra este recinto. Recinto Huracán Bilwi desarrollamos la asamblea de apertura del segundo semestre del año lectivo 2021. Básicamente la reunión era con todos los gremios, el gremio docente, el gremio administrativo y el gremio estudiantil. Aproximadamente unas 100, 120 personas asistieron a la asamblea, lo cual fue, digamos, muy bueno porque hubo mucha participación de todos los miembros de la comunidad universitaria del recinto Bilwi. Hay que recalcar que los objetivos de la asamblea principalmente era, digamos, contextualizar las condiciones en que se encuentra el recinto, digamos, previo, digamos, a el tema, digamos, de la energía eléctrica que nos está afectando significativamente, y con el efecto de la energía eléctrica, entonces también esto está llevando, digamos, a afectar el servicio de internet, pero también el servicio de agua, y entonces todo eso es un combo que nos está afectando. Sin embargo, el compromiso de toda la comunidad universitaria es buscar la manera, buscar alternativas de tal manera que nosotros pudiéramos cumplir con todo el calendario académico que estamos iniciando para este segundo semestre. Esta actividad se desarrolló en la sala de Intradec y fue presidido por la máxima autoridad del recinto Bilwi. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.